el tema de la educación media superior está un poco rezagada a nivel nacional. Hay cientos de estudiantes, tanto jóvenes como adultos, que no terminan su preparatoria. Entonces, esta tiene que ser el Marimar, el fraccionamiento Marimar. Nosotros requerimos 4.000. Diputada Gaby Benavides. Para lograr esta estructura de educativa para poder impartir la educación más superior. Ya lo hacemos, pero en instalaciones prestadas, donde no podemos crecer. Ya tenemos cerca de 60 estudiantes que están ahí en lista de espera porque nuestro programa educativo es 2 años, es presencial, de 8 a 1 los sábados, pero también de lunes a viernes, de 4 a 7. Queremos extendernos un horario del domingo, un horario nocturno, pero no es posible porque las instalaciones que donde estamos son prestadas. Entonces, necesitamos ya extendernos y hay una posibilidad, cruzamos señales con Cecilia Olivares, la delegada de Salagua, para ver si logramos esta donación. Pero bueno,